Hola, ¿cómo estás? Bienvenida o bienvenido a un nuevo capítulo en Pulsión de Vida Psicología. Hoy quiero que hablemos sobre lo que la persona narcisista o psicópata odia y no soporta de vos. Y por ende, vamos a terminar hablando de sus vergüenzas más grandes, de esa parte que más niegan, que más ocultan, que más intentan como tapar con este falso self y este sentido de grandiosidad y de yo soy mejor que vos y yo todo lo puedo y soy Dios en la tierra y en realidad eso no es así. Estas situaciones son realmente insoportables para la personalidad narcisista o psicopática porque es muy frágil su self. Falso, es muy frágil, es algo que todo el tiempo están como invirtiendo energía para que eso se sostenga. Y de repente el mundo real siempre les está demostrando que ellos no son Dios en la tierra y que no son lo mejor, que no son perfectos. Cuando alguien les pone límites, por ejemplo, es una de las situaciones que más les molesta justamente por eso, porque no les gusta ser señalados, no les gusta ser confrontados, no les importa en tanto el daño que pueden hacer, en tanto lo perjudicial que pueden llegar a ser, pero no les gusta que vos les lleves la contra. Que vos no hagas lo que ellos quieren que hagas. Lo que vamos a hablar hoy te va a ayudar a entender también la personalidad narcisista y psicopática. Es una de las dudas que más tiene la gente, ¿no? ¿Por qué actúan así? ¿Por qué son tan raros? ¿Por qué son tan parecidos todos? ¿Cuál es el motor que los lleva a actuar de esa forma? Pero también te va a ayudar a entender un poco lo que a vos te pasó. Entender por qué pasaste por eso, por qué estás viviendo esta situación tan dolorosa, por qué estás sufriendo tanto. ¿Y por qué te resulta tan confuso? Y una de las cosas que más les molesta a las personas narcisistas y psicópatas es que triunfes en la vida. Que te vaya bien, que consigas metas, que llegues a mejorar como persona, a mejorar como profesional, que consigas cosas buenas, cosas positivas en tu vida. Y este es un problema porque estamos hablando de relaciones afectivas con este tipo de personalidades y se entiende que cuando uno tiene una relación de amistad o tu familia o tiene una relación de pareja, uno de los principales elementos que debería estar presente es el apoyo. Es la felicidad a raíz de la felicidad ajena. Si a mi pareja le va bien, yo soy feliz. Si a mis amigas le va bien, yo soy feliz. Esa sería la regla del empático. Salvo que estemos un poco como la personalidad degradada, ¿no? Esto de la apatía, que está muy generalizada y se confunde también con narcisismo. Ya lo voy a hablar en otro video. Pero el tema con la personalidad narcisista y psicopática es que ellos odian directamente. O sea, no hay una cuestión de odian directamente que a vos te vaya bien, que salgas adelante. Estabas en una situación de socioeconómica desastrosa y empezaste a ganar un par de pesos y ya eso les molesta. Y vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que te moleste que yo triunfe? Y ellos pueden estar también teniendo sus logros y todo, y así todo van a voltear a mirar lo que está pasando con tu vida, por más que tu logro sea así chiquitito, no tenga ninguna trascendencia para otros, ¿no? Sí, para vos, pero ellos no quieren eso, no quieren que vos crezcas como personas, porque crecer como persona también implica la conciencia, ser consciente de lo que pasa alrededor tuyo, ser consciente de la realidad. Y eso también les molesta que uno esté despierto. Y una de las banderas rojas, por ejemplo, para identificar personalidades narcisistas, es que sabotean tus momentos de triunfo, de logros. Podés estar en tu graduación de tu carrera universitaria o te dan un premio en tu trabajo, te van a hacer un ascenso de puesto y ellos le van a buscar la vuelta. En vez de destapar el champagne y festejar, no. Lo que van a hacer es tratar de buscar la forma de que vos te sientas como menos. O incluso intentar asustarte acerca de lo que puede venir a raíz de ese logro, a raíz de esa nueva etapa que estás por vivir. O sea, en vez de hacerte sentir bien y alentarte, no, todo lo contrario. Otra de las cosas que les molesta muchísimo de vos es que seas feliz. Suena muy cliché, suena como que ya lo dijimos varias veces, pero vamos a explicar un poco más a fondo. Sobre todo cuando sos feliz con otras personas, cuando sos feliz con otros amigos, cuando sos feliz con tu nueva pareja. Caso que sea un ex narcisista o psicópata. Cuando tu familia te ve que estás conociendo amigos nuevos, tu familia narcisista. Cuando tu pareja ve que estás haciendo nuevos contactos. No es una cuestión de celos. Se suele confundir donde decís, ay, son muy celosos. No, no es celos. Es una cuestión de objeto. Te tienen como una cosa. Y vos no tenés derecho a ser feliz porque vos sos una cosa.
La taza no es feliz. La taza es una taza que yo la uso para tomar un té. O sea, la taza no se puede ir de mi casa a hacer su vida, porque cuando yo necesite la taza para tomar el té, la quiero tener aquí. Eso es más, esa es más o menos la lógica que usan ellos. Bueno, sos una persona y las relaciones sociales son parte del ser humano como persona, no como objeto, como persona que tiene derechos, ¿no? A la libertad, a la dignidad y también a ser feliz. Entonces ellos odian eso porque están en contra de todo eso. Y de hecho, una nueva persona en tu vida sí que puede llamarle la atención a ellos y hacer que regresen en el caso de que te hayan descartado o que les hayas puesto contacto cero. Esto no es para asustar a nadie ni para que digas, ay, bueno, entonces no voy a tener ninguna pareja más porque no vayas. No, es una cuestión de, bueno, tengamos cuidado con eso porque puede pasar. No les gusta verte feliz, no les gusta que disfrutes de nada, no les gusta que sonrías. Los empáticos tenemos la capacidad de ser felices sin la necesidad de nada más que conectar con nosotros mismos. Ser felices con un recuerdo, con un pasaje de un pensamiento negativo a uno positivo, de hacer cosas que nos hagan bien, de hobbies, de juntarnos a hablar con una persona, de repente cosas muy simples. Con cosas muy simples nosotros podemos ser muy, muy felices. Y eso a ellos les embronca, no saben cómo, no saben cómo odian eso. A veces no nos damos cuenta, pero en los detalles más pequeñitos, ahí es donde vemos su bronca más grande, su ira narcisista más grande. Estos dos puntos, esto de odiar tus logros y odiar que seas feliz, están fuertemente vinculados con su aspecto interno de envidia patológica. Y estos dos aspectos son la prueba más grande de esa envidia patológica. Porque uno puede de repente sentir envidia por algo, pero es muy curioso cómo ellos no soportan nada, nada positivo de los demás, nada bueno de los demás. No soportan la felicidad de los animales, el árbol que simplemente está ahí y vive, les odian todo, todo ser sintiente. Y a las personas que tenemos la capacidad de resiliencia y salir adelante a pesar de todo lo que hay, ¿no? Eso les molesta. Y eso es lo inexplicable, porque uno dice, ¿cómo puede haber tanta maldad? ¿Cómo puede ser que tengan envidia de cosas que no tienen sentido? Mucha gente me pregunta, pero si yo no tengo nada, no soy nadie, no tengo nada especial. No tengo plata, no me siento una persona muy atractiva físicamente. Soy un empleado común y corriente, no tengo fama, qué sé yo, no soy nadie. Y sin embargo, yo me doy cuenta que me tiene un odio y una envidia muy grande, pero ¿por qué? No hace falta que tengas algo material o visible. Incluso esta cuestión que yo hablaba en el video sobre las relaciones de este tipo en el ámbito escolar. Ahí yo explico que muchas veces es una cuestión de que perciben tu potencial, perciben el potencial para ser una persona exitosa, para ser una persona que realmente sale adelante, resiliente, todos esos recursos emocionales y espirituales, en algún punto los seres humanos los sentimos. De hecho, los animales también lo sienten. Los animales sienten energía tuya. Si vos estás mal, lo van a percibir, por ejemplo, las mascotas y todo eso. Imagínense los seres humanos. Ellos en este caso no es que lo sienten porque conectan con nosotros, sino que se dan cuenta. Porque es una cuestión humana también, ¿no? Ellos en algún punto observan y se dan cuenta y perciben que vos tenés ese potencial y les molesta. Podemos explicarlo también desde un punto de vista espiritual, pero se dan cuenta de eso y es ahí donde apuntan para destruirte. Y a veces uno no se da cuenta de lo que está haciendo, pero vos estás dándole un mensaje a los demás. Por ejemplo, el hecho de que seas una persona que no depende de nadie, salís y buscas trabajo por tu cuenta o te creas tu propio trabajo, no le pedís a nadie nada, sino que tratas de valerte por vos mismo. Y por ahí eso no es que vos vas por la vida diciéndolo. Simplemente tus acciones hablan por vos. Y bueno, así con muchos aspectos. Y eso lo ven porque son acciones. Y dicen, me da mucha bronca que no dependa de nadie, que no necesite a nadie, que no necesite rogarle a nadie, porque yo, como persona narcisista o psicópata, yo quiero que estén a mis pies. Y muchas veces como que desacreditamos esos aspectos que son recursos emocionales empáticos más que nada porque no somos parásitos, no pretendemos vivir de nadie, ni del dinero de nadie, ni de la energía de nadie. Pensamos que no vale y en realidad sí. Es lo que más se nota, de hecho. La persona narcisista o psicópata es un envidioso que no quiere verte bien,
que no quiere tu bienestar. ¿Qué nos demuestra esto en tanto la relación que vos tuviste o que seguís teniendo con esta persona? Que no es amor. No tiene el potencial de ser una relación sana nunca y no es una relación recíproca, que es lo básico. O sea, una relación afectiva tiene que ser recíproca. Yo doy, pero vos también das. A mí, por ejemplo, me pasaba que me decían que estudiar psicología era muy fácil, que cualquiera estudiaba psicología, que era una carrera que no valía nada. Una de estas personas, de hecho, me dijo que yo no entendía nada de la vida y que era una burra y que tendría que haber estudiado cómo apilar palos en vez de estudiar psicología. Me quedé como... ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? No hablen de mí. Pretendía en ese momento como rescatarme, ¿no? Porque yo ya me estaba alejando de esa persona y se les escapó esto, ¿no? Que ahí te están diciendo todo. Igualmente hay mucha gente que cree que la psicología es una carrera fácil porque es muy teórica y porque son tonterías. Y yo le digo a esa gente, lean Van der Kolk, lean Van der Hart y después hablamos. La tercera cosa que odian y no soportan de vos es que puedas con tu vida, es que seas una persona independiente, una persona autónoma, que lo sos. Nada más que a nosotros nos van envolviendo como en una dependencia, nos hacen creer. Dependemos, digamos, de los seres humanos y de los demás en tanto vínculos, relaciones. No vivimos en una isla, vivimos en una sociedad. Pero las personas manipuladoras te hacen creer que vos dependés de ellos, hasta para respirar. Cuando vos le ofreces ayuda a alguien, pretendiendo después sacarlo en cara, eso se llama chantaje emocional en el caso de que sea emocional, pero también puede ser económico o de otro tipo. Entonces, que vos puedas con tu vida, que vos puedas salir adelante sin necesitarlos a ellos, porque ellos están esperando que vos los busques, porque de esa manera ellos se sienten superiores, se sienten, ay, vos me necesitas a mí, vos dependés de mí. Mi mente es superior a la de los demás. Y cuando eso no pasa, eso les molesta muchísimo, sobre todo cuando te han descartado, cuando has puesto contacto cero y no has vuelto con ellos, que no has vuelto a buscarlos de ninguna forma. Hay mucha ira narcisista cuando eso pasa. Una mucha frustración, mucho odio, un resentimiento que se potencia en contra tuyo, y por eso hay víctimas que sufren este espionaje y que vayan y vuelvan constantemente. Durante muchísimos años, pueden pasar 10 años y siguen volviendo porque están obsesionados con sus víctimas. Detestan tu autonomía porque ellos quieren el control, quieren controlar tu vida. Entonces que vos tengas el control de tu propia vida es lo peor que les puede pasar. Pero a ver, es un derecho. O sea, yo tengo el derecho a tener el control sobre mi propia vida y vos no tenés el derecho a venir a controlarme a mí. Sin embargo, ellos creen que sí. ¿Cómo toman el control sobre tu vida? Muchas veces ofreciéndote ayuda, porque muchas personas hemos estado y están en situaciones de vulnerabilidad económica, emocional, sobre todo emocional. Han sufrido traumas, han sufrido abandono, han sufrido cosas diferentes en la vida, y ese estado de vulnerabilidad a ellos les viene bárbaro para venir a ofrecer una ayuda totalmente interesada. Y no solamente interesada, sino que después es manipulación. Es para decirte, si vos no haces esto, yo te voy a hacer esto otro. Pero yendo ya a un ámbito más encubierto y más sutil, también para hacerte dependiente. Para que vos seas dependiente de estas personas, de tu mamá, de tu papá, del dinero de ellos, de la casa de ellos, de la ayuda del Estado, de la ayuda de tus amigos, de la compañía de tus amigos, ¿no? Supuestamente. Todo eso es una fuente de combustible inmensa, y que si vos de repente, yo tengo mi plata, yo tengo mi trabajo, yo soy feliz conmigo misma, no necesito ir a aparentar nada con nadie, es lo peor que les puedes hacer. Que vos te apoderes de tu propia vida les hace sentir invisibles, les hace sentir chiquititos, minúsculos, y les hace confrontar con su propia realidad interna oscura. Además, el hecho de que vos seas dependiente y hagas tu vida también significa no combustible, significa no atención. Y eso es como si le sacaras el alimento, si le sacaras lo que les da vida, lo que les da energía. Por ejemplo, yo soy introvertida. Toda mi vida suelo ir por ahí sola. Eso no quiere decir que no tenga amigos, no quiere decir que no haya tenido amigos en otro momento, no quiere decir que no sepa vincularme con la gente. Simplemente es que disfruto mucho mi tiempo. Antes yo me sentía mal porque mucha gente me decía rara, o que eso estaba mal, que estaba mal como no ir en grupo como los demás o estar con gente siempre. Y la gente suele como
rechazar o disgustarle eso. Te llaman la atención y les disgusta que vos vayas por la vida solo, haciendo tus cosas, resolviendo tus problemas, digamos, porque no soportan, no soportan que alguien pueda llegar a ponerse en su contra, porque también quieren generar esa cuestión de masa. La masa es mucho más fácil controlarla y manipularla, entonces que alguien vaya solo es como, ups, peligro, ¿viste? Y eso lo tienen las personas manipuladoras, como que se les despiertan ahí las alarmitas, pero ya había muchos que me llamaban la atención y como que, ¿por qué? Stop it. Get some help. De hecho, una vez una psicóloga, yo en pleno intentando recuperarme de una de estas relaciones, sabemos que la soledad es uno de los aspectos importantes del proceso y todo eso. Y esta mujer me atacaba básicamente, me decía, vos no tenés amigos, vos no tenés a nadie, o sea, así como... Ay, no mames, no mames. Igualmente sí tenía amigos, pero claro, no tenía tantos amigos, ¿no? Porque la sociedad espera que uno tenga 10.500 amigos y si no, no sos nadie, y eso no es cierto. Pero bueno, eso es para otro video. Como yo voy por la vida haciendo la mía, este proyecto lo llevo a cabo yo sola y no quiere decir que yo no pida ayuda cuando la necesito o que no me relaciono con nadie. O sea, de hecho, acá me tengo que relacionar con un montón de gente. Pero soy muy autónoma, muy independiente y eso a la gente le molesta. Le molesta bastante y les molestaba ya antes y ahora les molesta el doble. Al final, estos tres aspectos, el hecho de que no les guste verte feliz, el hecho de que no les guste que triunfes, que logres cosas en la vida, que mejores como persona, que no les guste que vos te valgas por vos mismo o vos misma, es algo que demuestra la cobardía de las personalidades psicopáticas y narcisistas, porque ellos no tienen la capacidad de crear su propia felicidad, de lograr sus metas sin pisotear a los demás, sin robarle crédito a los demás, sin estar como estafando a la gente. Entonces, son cobardes y por eso quieren destruir, ¿no? Porque estaba leyendo una frase hace unos días que dice, vos pensás que destruir es de gente fuerte, que es muy de poderosos, ¿no? Destruir. Pero intentás sanar algo. Intentás sanarte a vos mismo. Intentás arreglar las cosas. Los que se dedican a arreglar las cosas, a sanar, esos son los que realmente son fuertes. Destruir cualquiera destruye. La confianza la puedes destruir en un segundo, de años de haber tenido una relación. Destruís los valores. Destruís tu imagen, ¿no? El personaje. Hemos visto 1.500 veces personas públicas que se les cae el personaje porque una sola acción te hace dar cuenta de lo que realmente ellos son. Y pueden haber estado 10 años tratando de convencer a la gente y la han convencido. Pero una sola acción destruye todo eso. Siempre van a intentar hacerse ver a sí mismos como poderosos por esta capacidad de destrucción. Cualquiera que quiera destruir, destruye. Pero ¿quién construye? Ahí está la clave. No te dejes engañar. No, no creas que esta gente... son fuertes, son poderosos, porque realmente no lo son. Para que aprendan, hijos de... Sí, tienen herramientas, eso es cierto, pero nosotros también tenemos las nuestras. Y principalmente yo siempre hago énfasis en ayudarnos como comunidad, apoyar a los canales que están haciendo este trabajo, tratar de hacer conciencia en nuestro grupo, de hacer conciencia entre nosotros por lo menos. Dale un me gusta, déjame un comentario y ayúdame a que YouTube expanda mucho más esta información. Te invito a suscribirte si no lo has hecho porque tenemos mucha información por delante y ya el canal tiene bastantes videos que te recomiendo mucho que los vayas a ver porque vas a aprender un montón y vas a salir de la burbuja psicopática. Nos vemos la próxima. Chao.